50 años haciendo guaraches, entonces, sí, 54 años. 54 años más o menos, que hice los primeros. Entonces, este modelo que yo compré. Ese es el original. Es igualito a los que hacían hace 50 años. Igualitos. Y lo seguimos haciendo y se siguen vendiendo. Le sigue gustando a la gente. Entonces usted se casa y ya su suegro le dice, oh, pues órale, vente. ¿De quién fue la iniciativa? Él le dijo, vente a aprender. No, a hacer yo ya le había dicho que si no me enseñaba antes, pero ya cuando empecé a noviar con mi esposa, ya no fui porque me dio vergüenza. Amigas, amigos, un gusto saludarles nuevamente esta ocasión desde el bonito municipio de Valparaíso, Zacatecas. Estamos aquí en estos puentes, aquí en el cruce aquí del río, muy bonito que está aquí. Siempre me ha llamado la atención venir y detenerme aquí un ratito para contemplar aquí el paisaje muy bonito que tienen aquí, esto, los felicito. Pero vamos aquí a la guarachería Ruiz Hernández, del señor Ernesto Ruiz Hernández, que tiene ya muchos años haciendo guaraches. Vamos a verlo y vamos a platicar aquí con él. ¿Cuántos años lleva haciendo guaraches, don Ernesto? Pues más o menos unos 54 años. ¿54 años? Sí, más o menos, que empecé. ¿Que empezó? A hacer los primeros, sí. Que empezó. Y me dice que el oficio se lo enseñó su suegro. Mi suegro, Carmen Mesa, Escalante. Era de Huajuquilla él. Ey. Él era de Huajuquilla. Entonces, usted cuando conoce a su esposa, ¿usted ya se dedicaba a hacer no, esto? No, ¿verdad? Todavía no. Todavía no. Empezó a hacer guaraches hasta que se casó. Toda mi vida he trabajado en el campo. Era agricultor. Y soy. ¿Sigue sembrando? Sí. Tengo mis animales, tengo mi rancho. Ajá. Sí. Y yo en la mañana antes de llegar aquí, voy a mi rancho a echarles de comer al destete que tengo. A mis becerros que tengo en el corral. Ok. Sí. Ya le digo. Entonces tengo mi tractor para sembrar y tengo todo. ¿Y también le sube al tractor? ¿También le, también, ¿también le da? También sé trabajar en el tractor. Antes yo sembraba con yunta. Ajá. Yo sembré con güeyes, con machos, con caballos, con burros y con todo. Y ahorita no, ya no puedo. Es que de tanto estar aquí sentado. Ajá. Me duele mucho la rodilla, pero de todos modos sí voy todavía. ¿Tiene trabajadores ahí que le ayudan a la siembra? Me ayudan. Sí. Entonces también tiene ganado, me imagino. Sí, ¿no? Sí. O sea, lo que siembra es para el ganado. Es para el ganado, sí. Es para el ganado, sí, señor. Así entonces usted se casa y ya su suegro le dice, oh, pues órale, vente. Sí. ¿De quién fue la iniciativa? Él le dijo, vente a aprender. No, a yo ya le había dicho que si no me enseñaba antes, pero ya cuando empecé a noviar con mi esposa, ajá, ya no fui porque me dio vergüenza ir ahí a meterme. Ajá. Y ya le digo. O sea, y ya se animó a decirle hasta que se casó. Ya después él me dijo, pues él ya sabía que, es que mi padre y él eran muy amigos. Eran muy amigos y dijeron, oye, como que tu hijo anda queriendo hacerme suegro. Así es. 50 años haciendo guaraches, entonces, 54 años. 54 años más o menos, que hice los primeros. Entonces, este modelo que yo compré. Ese es el original. Es igualito a los que hacían hace 50 años. Igualitos. Y lo seguimos haciendo y se siguen vendiendo. Le sigue gustando a la gente. Sí. Oiga, ¿y los materiales de dónde los trae? Mire, ahorita el material vamos a León. A León por las pieles. Y vamos a Colotlán. Y ya le digo, ahí encontramos todo. Ya le digo. Oiga, ese como que va a quedar bonito el negro con el café. Igual que aquello. Ese que está haciendo es este. Es igual que esos. Como estos. Como esos. Oye, ¿y todos estos usted los hizo? Todos esos yo los hice. Sí, señor. ¿Cuánto se tarda en hacer un par? No, pues, mire, ya ahorita yo ya hago nomás 2 o 3 pares diarios. ¿Diarios? Diarios, sí. Porque yo me voy al campo primero y luego ya vengo y luego ya me pongo a trabajar.
O sea que pero, ahorita ya vino del campo. Sí, no, no, ya. ¿Estos que está haciendo qué? ¿Son los...? Van a ser los primeros. Son las 12 del día, son los primeros. Son los primeros, ¿Para las 5 de la tarde ya se echó no, los no, tres? No, 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 no. Yo trabajo aquí hasta las 7 de la tarde. Hasta las 7. Yo trabajo de 7 a 7. Sí. Me voy a las 7 para el rancho. Vengo a las 9, o a las 8 y media, a las 9. Y luego ya me pongo aquí a trabajar hasta las 7 de la tarde. O sea que 12 horas. Trabajo 12 horas diarias. Los guaraches, los tres pares, se los avientan unas 8 o 10 horas. Sí, por ahí. Pero de todo a todo, ya ves lo que tú haces. Desde el principio a fin. Desde el principio a fin. Como ahorita, cuando vengo del rancho, estos que estoy haciendo ahorita, los termino. Les pongo el hule y los termino ya. Ya pues que salgan a la venta. Y ya le digo. Así mero es. Aquí en este local, me dice, ¿cuántos años tiene? Por ahí unos 30 años, más o menos. Entonces es conocido aquí por todo el mundo, ¿verdad? Pues, la región. Yo creo todo, sí. Todo la manda del guarache, pues. Y de muchas partes, no nomás de aquí. Sí, fíjese, yo vengo de Fresnillo, la verdad, ¿no? Yo le vendo a los de Jerez, vienen de Jerez, de acá, de Monte Escobedo, de donde quiera vienen a llevar guaraches aquí. Porque yo no vendo mayoreo, yo puro menudeo. Yo aquí no les vendo. Sí, no les vende a revendedores. Les vendo mucho, si quieren, pero a como yo doy. Al mismo precio que yo doy. Ya le digo. Fíjese, qué bien, oiga, qué bonita tradición. Entonces usted viene de Fresnillo. Yo vengo de Fresnillo, y allá sí hay un lugar donde venden. No, pues de aquí los llevan. ¿De aquí los llevan? Sí. Mi sobrino este de acá, de enseguida, ese les hace a unos de Fresnillo y a unos de Jerez también. Órale. También. Ya le digo, esos guaraches que trae usted, si los compró en Fresnillo, son de aquí, con mi sobrino. Sí, estos los compró en Fresnillo. Ah, pues entonces son de aquí, con mi sobrino. Todos no son de aquí, Sí. Y yo enseñé a su padre de ellos, nomás que él ya se murió. Y yo enseñé a su padre de ellos y él los enseñó a ellos. Él enseñó a sus hijos. Sus hijos. Y ellos sí siguieron. Y ellos siguen, Siguen. Él tiene tuvo dos hijos. Uno está acá a la vuelta y este que está aquí enseguida. Oiga, entonces sí hay mucha gente todavía que usa guaraches, ¿ah? Pues yo pienso que nunca van a dejar de usar. Digo, según a lo que yo veo, pues. A lo que yo he visto en mi corta vida. O sea, no, ¿usted no ha sentido que la gente deja de comprar? No. Mire, ahí ves que yo tengo todo lleno hasta por allá colgado. Mire, ahí tengo los ganchitos, mire. Y se vienen las vacaciones de verano. Y se acaban. Se acaban todos, ¿verdad? Todos. O sea, porque todo el mundo quiere ponerse unos guaraches frescos. Y diario hago guaraches, diario. Yo no voy a vacaciones ni voy a ningún lado. Fíjese. Ya le digo. Qué chulada. Oiga, así y estos son los materiales, ¿verdad? Estos los trae de León. Todos esos son los materiales. ¿Usted va hasta León a traer? Y ella a Colotlán. Mire, esa es la suela. Esta, esa es la suela que le echamos, aquí está, mire, que le echamos más duro. Guaraches. Es esta. Antes cortábamos con puro cuchillo, con pura trucha, y ahorita nos corta esa máquina. ¿Con esta? Con esa. Esa se llama una suajadora. Pero es la única máquina que mete, ¿verdad? Nada más para cortar esto. Nada más para cortar eso. Cortar estas piezas. Las taloneras, las tapaderas, es lo que nos corta ahí. Las correas y todo lo hago yo a mano. ¿Y la llanta dónde la corta? La llanta la corto yo a mano. ¿A mano? A mano. ¿Y la llanta qué va a las vulcas por las llantas? No, las venden en Colotlán. Nos venden los rollos ya. Aquí los tengo, aquí en el pasillo, acá adentro. A ver, ¿no podríamos verlos? Tengo los rollos. Oh, aquí están los rollos, mire. No, eso no. Mire. Ahí están los rollos. Deje enseñarle los rollos que tengo acá. Acá en el pasillo, para que los grabe también. Sí. A ver, vamos. Mi amor, llévate. Ven ahorita. ¿Dónde está? Aquí tienen todas las llantas ya listas. Y son llantas genuinas, ¿eh? O sea. ¿Ere?
Pero esta sí la corta usted todavía con navaja, ¿verdad? Con navaja. Con trucha. Aquí tiene la navajona. No, pues ahí tiene llantas para buen rato, oiga. Ey. Sí, no, ahorita le pedimos aquí una bolsa. ¿No quieres unos guaraches aquí de mujer, mira? ¿Qué? Aquí ahorita, de mujer. Ahorita le voy a unos. Una bolsa para que eche los guaraches. Qué bonitos. Lo felicito, don Ernesto, por tantos años aquí de bonita tradición. Pues sí, gracias. Y Gracias. Y la gente que quiera venir a comprar, que quiera aquí venir estamos a sus órdenes. Aquí estamos a sus órdenes. Aquí está listo. Todos los días. Todos los días aquí haciendo guaraches. Todos los que vemos aquí. Mire, graben, todos los guaraches que vemos aquí están hechos por don Ernesto. Así es. ¿Sí, verdad? Sí, así es. Y eso tiene muy buena. Muy buen inventario, una para el verano. Sí, sí hay. Sí hay. Oiga, sí hay. ¿Y familia por ahí en lejos que tenga usted, de Estados Unidos? No, pues tenía un hermano en México, pero ya se fue a Nayarit, que no le gustó aquí el valle para venirse para acá. Es el que se me sigue a mí. Es ingeniero químico. Él trabajó en una fábrica textil de telas. Y se pensionó y se fue a la playa del Novillero. Uh-huh. Ahí compró 3 hectáreas y ahí tiene su casa. Y ahí vive a gusto. Ahí vive a gusto. Se pensionó y se fue para allá. Mira, ahí va a empezar a tejerle, ¿verdad? Y aquí vamos a empezar a tejerle. Entonces, esas tiritas de cuero, ¿usted también las corta? Sí, yo las corto. Ahí están, mire. Ahí abajo. O sea, porque son, pues, trae el cuero completo, ¿verdad? Sí. Mucho trabajo completamente a mano, muy artesanal esto, oiga. Viéndolo bien, están hasta baratos los guaraches, pues, oiga. Pues es lo que les digo yo de la gente que hace quesos, porque nosotros sabemos lo que se gasta. Sí. Y lo que trabaja la gente. Yo también hice por ahí para comer, no para vender, pero por eso le digo yo que no son caros. No. 50 pesos por un queso. No. No, por todo el trabajo que implica. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica? Y así empieza a tejerle hasta que termina. Hasta que termina. Esos que está haciendo. A ver, acá están. Son como este, ¿verdad? Mire. Sí, así más o menos. Sí, más o menos como este, pero esa es una medida grande. Grande, es del 9 este. Mire estos guarachitos para niños, mira qué bonitos. ¿Cuál es la medida más grande que hace, diga? La medida más grande que hago es del 33. ¿Y si se venden bien? Sí, me los piden, esos son pedidos. Porque ahí tengo del 10, mire, también. Sí, esos ya se ven grandotes, sí. Ahí están los del 10. ¿Del 33? ¿De qué tamaño está el hombre que le quedan esos guaraches? No, pues es que hay gente de todo. Sí, ¿verdad? Pero esos ya son sobrepedidos. Hay mujeres que calzan del 8, del 8, igual grande. Que un hombre. Pues nosotros aquí conocemos de mucho. Ya le digo. Fíjate, tienes 54 años haciendo guaraches. El orgullo que siento, amigos, es que vienen a traer unos guaraches modelo 54. Modelo 54. Qué bonita tradición, la verdad, no esperaba encontrar esto aquí en Valparaíso, no sabía que lo hicieron. No sabía. Sí. A veces las cosas mejores se encuentran sin buscar. Sin buscar. Y ya le digo, esos que trae usted son hechos aquí por mi sobrino. Aquí de enseguida. Bueno, pero Ernesto, muchas gracias por la plática. Pues de nada. Sigue echándole muchas ganas. Y lleve su micrófono. Y... No me lo vaya a dejar. No. No, le agradezco mucho también que me deje grabarlo, de veras. No, pues es que... Esto es muy valorado por mucha gente, diga. Porque hay mucha gente que se va de aquí, de sus lugares. Sí. Y se acuerdan en la infancia cuando estrenaron los guaraches, era un día de fiesta. Yo fui el 84, fui a Estados Unidos, a Los Ángeles. Y nomás les trabajé 2 meses. Y me vine, no me gustó a mí. ¿Qué dijo? Era muy poquito lo que ganaba, $200 por semana.
Dije, no, mejor me voy a hacer huaraches a mi casa. para ese tiempo ya sabía hacer huaraches. No, sí, pues ya desde cuándo. Sí, sí. Yo empecé a hacer huaraches el 70, el 67. 67. Sí. Pero también tuvo su época de norteño entonces. Nomás fui, nomás 2 meses. ¿Qué y dijo? Pasé de mojado. Y a mí no me gustó. Que dijo, no, esto es muy poquito. Yo mejor aquí que me traigan el dinero. Que me traigan el dinero. Que le traigan el dinero aquí haciendo a los huaraches. Aquí haciendo los huaraches. Mire. Así es. Oiga, estaba viendo ahorita que le estaba marcando ahí las estas rayitas. Esas se las avienta a puro ojo, ¿verdad? A puro ojo, Estas rayitas no es que tenga un molde ni nada. No. A puro ojo se las avienta. A puro ojo, Mire, le quedan derechitas, ella tiene el talento, pues, oiga. Pues es que ya talento y la paciencia. Tanto año. ¿Qué dijo? Están muy caros los dólares. Sí, mejor. Mejor me vine a mi casa. Hizo bien. Es que a final de cuentas se trata de hacer lo que uno le haga feliz. Yo, mi hermano, ese que vive en Los Ángeles, es contratista. Él trae gente trabajando para él. Es el más chico, se llama Martín Ruiz. Sí. Y mañana aquí va a estar. ¿Mañana aquí va a estar su hermano? Va a casar una hija al civil. Es esa. Nació allá y se va a llevar uno de aquí. ¿Cómo ve? Pues es que así es el mundo, oiga. Pues sí. Así es el mundo, habiendo tantísima gente. Y va a casarse ahorita al civil, pues en diciembre es la de la iglesia, la boda, y Lolo le va a meter los papeles allá para llevárselo. Ah, no, pues entonces, eso está bien. él va a salir ganando de entrada ya luego, ¿no? Sí, no, ya lo trae trabajando aquí. Mi hermano ya lo trae trabajando aquí. Es que aunque la gente se vaya y las raíces nunca se olvidan, oiga. Sí, así es. El arraigo que tiene uno en su comunidad, en su rancho, con su gente, eso nunca se olvida. Por eso, estos huaraches, estoy seguro que mucha gente viene y se los lleva para allá. Se los llevan. No, yo mis huaraches, hasta los que se usaban antes de tres puntadas, andan por Japón. Sí le creo. Sí. Han venido aquí japoneses a llevar, a mandarme a hacer huaraches. ¿Japoneses auténticos? Auténticos. ¿Con ojo rasgado y todo? Sí, auténticos. Y les he hecho huaraches. Sí, es yo, que... Yo no salgo, pero lo que yo hago sí sale. Sí, es cierto eso, ¿verdad? Sí, ya le digo. Sí, es cierto eso. No sale usted, pero lo que usted hace se va a todos lados del mundo. Se va a todos lados del mundo. Y de cierto modo se va usted con ellos, oiga. Pues sí, a lo mejor. De cierto modo se va usted también con cada pieza que usted hace. Porque sí, aparte de que son muy, muy, muy cómodos los huaraches, la verdad, son bonitos y es una... Pues un legado, una tradición. Sí, así es. Por muchos años la gente era su calzado principal. Sí. No, en esos tiempos que empecé yo, hacía 70 pares por semana. Y todos los vendíamos. Prácticamente vendía todos los que hiciera. Todos. Y a la fecha sigue, o sea, no se le quedan ahí, que diga usted, no, el negocio está en crisis. No, ¿para qué nos quejamos? Va saliendo lo que vamos haciendo. En ratito los juntamos y al rato se acaban. Pero usted sin miedo se pone a hacer. No, ya seguro. Sabe que va a llegar la temporada. Se llega la temporada. Y la temporada más buena para nosotros es las vacaciones de verano, porque viene la gente con sus familias y compran. En diciembre no, viene mucha gente, pero vienen a hacer rodeos, vienen a hacer otras cosas. Pero, oiga, y no, se me ocurre, yo soy muy ocurrente, ¿no se podrán hacer algunos? Veo que todos los hace iguales, ¿no podríamos hacer unos como personalizados? ¿Cómo? No, pues me estaría de... No sé, que le dibujara una letra ahí en el tejido. Ah, eso sí no puedo. No, eso sí. Nunca me...
¿Nunca se ha puesto? Nunca me he puesto. Sí. No, nunca me he puesto. No hay necesidad de eso. Yo tengo mi morral que me hizo mi sobrino este de acá. Ese sí tiene mis iniciales y mi fierro de rara. Ándele, algo así. Pero es que como esos son lisos, ¿verdad? Y estos no, como van tejidos. El morral tiene mucho espacio. Y los huaraches tienen muy poquito espacio, por eso, no, nunca. Yo ya quisiera hacer lo que se hace. Lo que le ha funcionado durante tantos años. Y ya le digo. Bueno, así es. Aquí estamos en la huarachería Ruiz Hernández. En Valparaíso, Zacatecas, con el señor Ernesto. Ernesto Ruiz Hernández. Que sigue haciendo los mismos huaraches, los mismos modelos de hace 55 años que él empezó a trabajar. 54 años. Y miren, y yo me voy a llevar unos. Unos que voy a estrenar aquí hoy en Valparaíso. Gracias, así amigos. Es. Nos vemos en el próximo video.